No, no, pero usted no se haga problema. Eso, ¿ves que no pisaste la piedra? Y el asiento después se arregla, porque a tu medida, porque si no vas incómoda, viste, y vas muy, pero ahí está bien para que vayas aprendiendo. Seguí nomás y ellos no, ni, se van a poner uno atrás y uno adelante. ¿No ve que ya se va a poner uno? No, pero no, pero igual. Siempre así cuando viene alguien en moto, en bicicleta o en auto, usted vaya por su dirección. No pare, porque puede venir uno atrás, todo eso. Pero ellos sí o sí uno se tiene que, o si ponerle que vengan así. ¿Deja pasar a esta de atrás? Bueno, dale. Frena. Ahí pasa por el bueno, frenar para que no haga así. Tiene que frenar más despacito. Bueno, ahora levantar, ya está andando. No tenés que tocarle nada. Hasta eso, mira. No tenés que tocar nada. Pues la próxima que venga vamos a salir más lejitos, te voy a enseñar marcha atrás. Otra cosa, hija, cuando viene uno de atrás, no es necesario que vos lo dejes pasar, porque ellos, si no viene nadie de acá, ¿viste? De adelante, ellos sí o sí te tienen que pasar. Por eso cuando vos vas en la ruta, si vas a 100, no te importa vos de ir en 100 y que el otro quiera ir a 140, porque es el otro que te tiene que pasar. Y vas livianita de acá atrás, ¿viste? Aparte, re cómodo, ¿verdad? Sí, tipo. Genial, Sí. y se ve bastante, como soy la camioneta, no veo tanto, tanto. ¿Y cómo es? Y esto, mirá, vos lo frenás y después salís y no tenés que estar de. Cada tarde estamos con vos y la mejor música en la 100. Maroon 5, Peace Love.